Churriana, monumento a la diosa Apolo. Churriana de la Vega. Churriana de la Vega a las Madres. Este monumento está dedicado a las Madres de Churriana de la Vega. Sí, señor. Esta es la calle principal. Y aquí sube para arriba. Al aeropuerto de Armilla. Ahí está el centro de cultura. Y aquí la madre dándole el pecho al niño. Estatuas de Churriana de la Vega, en la rotonda. Esta estatua, pues no tiene la pierna, no tiene cabeza, pero algo significará, sí señor. La rotonda queda bonita, la fuente ahora no funciona, es domingo por la mañana y no tiene agua. Monumento más raro que he visto yo. Parece un de estos de mítico que vuela. Un elefante volador o algo así.
3 no lo podremos saber, si no, no. Ahora vamos a ver si me parece que hay aquí algo de letrero. Está seca la fuente esta hora. No. Me equivoqué, no hay ningún letrero. Esto debe ser Centauro. Tenemos un monumento al aceite, al molino. Este está en la misma puerta del centro de día de mayores. Un centro muy grande, muy bonito. ¿Qué es? Con unas palmeras, se llaman aquí la Plaza de las Palmeras. Precioso esto, y aquí tenemos el juzgado de paz. Aquí a la derecha, el juzgado de paz. No he entrado nunca, no sé cómo será el edificio ese moderno. Y aquí tenemos otro monumento. Un toro y un torero. Ahora veremos a quién es. Con una florecita alrededor. Frascuelo. Al torero Frascuelo. Vamos a ver lo que dice. Dice: Ayuntamiento de Churriana de la Vega. Este monumento fue erigido a la memoria de nuestro ilustre paisano, el gran torero Salvador Sánchez Povedano, Frascuelo, con motivo del centenario de su muerte, 1898-1998, siendo alcalde Rafael Vicente Valero Rodríguez. Bueno, pues es que este torero era hijo de Churriana de la Vega. Y por eso le han dedicado pues este monumento. Vamos a terminar de ver el edificio este del centro de mayores de día, que es precioso, muy grande, en el mismo centro de Churriana. Y allí al lado han hecho también un campo pequeño de petanca, aparte del que hay en el parque, en un parque muy grande, Parque San Cayetano. Ahí hay 11 o 12 pistas. Pues sí, señor. Esta rotonda está en la carretera que entra para Granada. En las afueras de Churriana. Parece que esté hecho a la espigadora del campo. No está terminada del todo, parece. Pero la estatua es bonita. Está bien. Monumento
a Don Quijote y Sancho Panza. Y la estatua pequeñita, supongo que es Cervantes. Cervantes, Don Miguel de Cervantes, el autor de la obra inmortal Don Quijote. Aquí en los nenes están al pie del monumento. Y no es exactamente una rotonda, pero sí, está en una confluencia de calles en Churriana de la Vega. Esto parece una rotonda al monumento a la piedra. Muy bonita. Rotonda está entre Churriana, Cuya, Arbega y La Gavia. Si nos vamos por esta carreterilla de enfrente, nos vamos para Granada. Si nos vamos por esta otra, nos vamos a Churriana. Si nos vamos por esta otra, nos vamos a Cuya Arbega. Y si nos vamos por esta otra, nos vamos a La Gavia.